Ya, ok. Ahora sí. Entonces, habíamos visto la semana antepasada lo que era modernización del Estado, ¿no? Y vimos ahí básicamente cómo está cómo la estructura del Estado a nivel de la ley, pues, que sale en el año 2003 sobre la ley de modernización del Estado. Y vimos cómo realmente a partir del año 2007 se dio mucha fuerza al tema de modernizar realmente el Estado, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales, se dieron tres aspectos claros, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como LOPE, ¿no? Ley del 29.158, que se aprobó el 20 de diciembre del 2007, ¿no? Que llevó, pues, a reestructurar una serie de funciones y competencias del Poder Ejecutivo, ¿no? Entre ellos se encuentran, pues, función y facultad normativa del presidente de la República, ¿no? De la presidencia del Consejo de Ministros y las comisiones interministeriales. ¿Okay? Entonces, estructura y función de los ministerios y sus componentes. Asimismo, también vimos que las leyes de organización y funciones, el LOF, también, ¿no? Cómo el Estado, recién a partir de esta ley, obliga, pues, los documentos de gestión, ¿no? Para poder llevar adelante una gestión adecuada, ¿no? En una municipalidad, gobierno regional, gobierno nacional, ¿no? Y aunque parezca mentira, pues, hasta el día de hoy a veces hay ministerios, incluso gobernaciones, que direcciones o gerencias que no tienen, pues, el ROF, el MOF, ¿no? Son, pues, por ley, es importante que la organización cuente para que pueda ejercer bien su trabajo, pueda hacer bien su trabajo. Entonces, sin embargo, ya se ha avanzado muchísimo en este aspecto, ¿no? Habíamos visto, pues, aquí también que había ministerios con competencias exclusivas, ¿no? Que básicamente, bueno, podríamos hablar de una centralización todavía allí hasta ese nivel, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Defensa Interior y Justicia, que tiene sentido, ¿no? No es un ministerio, pues, que luego tiene que descentralizar a través de los gobiernos regionales, como sí ocurría con el Ministerio de Agricultura, Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Cultura, Educación, Energía y Minas, Mujer, Desarrollo Social, Producción, ¿no? Trabajo y Promoción del Empleo, Transporte y Comunicaciones, Salud, ¿no? Incluso, pues, habíamos mencionado que una de las propuestas del actual presidente había dicho que iba a descentralizar el Ministerio de Finanzas, pero que eso fue un disparate porque hasta el día de hoy no se ha visto nada. Luego pasamos a ver el tema de simplificación administrativa, ¿no? Y estábamos, pues, haciendo, como se dice, un recorrido, cómo a partir, pues, de estos años, del año 1989, se ha venido evolucionando la simplificación administrativa, ¿no? Y como ven, pues, en el año 2008, 2010, y acá hay un dato importante, ¿no? El dato dice que espera de un ciudadano para completar un trámite de 8,6 horas frente a los 5,4 horas del promedio de Latinoamérica, ¿no? O sea, en 2008 estábamos muy por encima del promedio, ¿no? Sin embargo, o sea, si se siguió trabajando en 2011, 2013, 15, 16, ¿no? Y bueno, y acá hay otro dato importante que también nos lo da, todos estos informes, lo vamos a ver ahora, nos da, pues, la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Que es la encargada, responsable de llevar adelante la modernización del Estado, la gestión del proceso, la calidad, ¿no? Y la calidad regulatoria, ¿no? La gestión de calidad, y vamos a ver, pues, cómo esta Secretaría de Gestión Pública cumple un rol importante dentro de la modernización del Estado. Y acá el dato, pues, era que solo el 29% de ciudadanos peruanos completan su trámite con una sola interacción, ¿no? Entonces, sin embargo, esto ha mejorado bastante. Les puedo mencionar hoy, el día de hoy, creo que la pandemia, si bien es cierto, ha traído cosas malas, negativas, que, no sé, la muerte de más de 200.000 peruanos. Una de las cosas positivas que podríamos nosotros decir que nos ha traído la pandemia, pues, es que ahora ha aumentado un número importante, no tengo la estadística a la mano, se la voy a traer para la próxima semana. Ha aumentado significativamente la gestión o los trámites en línea, ¿no? Hay un app que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Págalo.pe,
donde básicamente es el Banco de la Nación en tu acta, ¿no? Entonces, es un app que yo les recomiendo, ¿no? Se llama Págalo.p, que prácticamente es un Banco de la Nación en tu celular. Y ahí está todo, ¿no? Están todas las tasas y todo lo que se. Cuando tú vas al Banco de la Nación a hacer un pago y le das un código, ahí están todos los códigos para sacar antecedentes penales, policiales, pago de SUNAT, pago de salud, todo. Absolutamente, yo diría casi 95%. Banco de la Nación está en. Y eso definitivamente ha Bien. permitido, está permitiendo pues que todo lo hagas de casa y claro, por el tema de la pandemia, por el tema del contagio, las colas. Pero aún así vemos mucha gente que va al banco, lo utiliza, ¿no? Entonces, también pues acá hay un tema de formación, de capacitación, ¿no? Que creo que ahí hay mucho todavía por trabajar, pero sin embargo, hoy, al día de hoy, que también hay una secretaría que está en la Secretaría de Gestión Pública, que es Gobierno Digital, hay muchas cosas que hoy se hace como él la pide, ¿no? La interoperabilidad ha permitido pues que todo esté interconectado, todas las instituciones del Estado estén interconectadas. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y hay que conocerlo, hay que saber cómo se utiliza, sobre todo hay que difundirlo, porque de esa manera también evitamos una posible tercera ola, evitamos que la gente salga, sobre todo al Banco de la Nación, ¿no? Que siempre vemos unas inmensas ahí. Bueno, el tema de la simplificación administrativa, diríamos pues que ha avanzado, ¿no? Bastante bien, sin embargo, se siguen presentando desafíos, como por ejemplo los TUPA, las ventanillas de atención al usuario de los gobiernos regionales, ¿no? Todavía el gobierno regional como que anda como que medio de espalda a la realidad de la población, ¿no? Entonces, exigían requisitos distintos o crean procedimientos diferentes, lo establecía la norma nacional, o sea, era increíble, ¿no? Cada gobierno regional inventaba sus propios requisitos, ¿no? Tú ibas un día, te pedían 15 requisitos, al mes siguiente te pedían 20 y al siguiente mes te pedían 10, ¿no? Y a veces dejabas de hacer o invertías tiempo en como dice, copiar los requisitos, pero pues ibas con todos los requisitos y decían, no, esto ya no, solamente piden esto y esto, ¿no? Entonces, eso definitivamente fue un desafío para la Secretaría de Gestión Pública, que definió la implementación de procedimientos administrativos estandarizados, PAE, para aquellos trámites creados por los GORES o, ¿no? O gobiernos locales, que se derivan de normas con alcance nacional. Entonces, hay un esfuerzo ahí, hay un enorme esfuerzo por parte de esta secretaría que ha venido trabajando, empujando el tema de la del Estado. Pero habíamos visto pues que no solamente la presidencia de la Secretaría Pública, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? También teníamos el Congreso obviamente puede impulsar una serie de cambios a través de leyes que se dicta de la legislación, ¿no? Y también el Poder Judicial, ¿no? Son pues los entes que efectivamente impulsan la modernización del Estado y también han habido avances en ese sentido. Bueno, después habíamos visto, por ejemplo, que los procedimientos administrativos estandarizados, a la fecha habíamos hablado de 202 documentos, ¿no? Yo creo que ha habido un avance hablando en números, ¿no? Por ejemplo, licencia de funcionamiento, 12, acceso a la información pública hay 1, producción 35, ¿no? Educación hay 5, trabajo y promoción del empleo. 9, inspecciones técnicas de seguridad de inspecciones 11, forestal 10, transporte y comunicaciones 44, energía y minas 75, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una ley, la ley de competitividad, la ley de competitividad, la ley de diversificación, que son leyes plan nacional de competitividad, plan nacional de diversificación, que deberíamos revisar, que deberíamos, y yo los invito a ustedes, compañeras, como líderes que son, a trabajar estos temas, por ejemplo, el tema de la tara, ¿no? La tara es un producto que lamentablemente, digo lamentablemente,
sea, es muy bueno, pero que no le estamos dando nosotros como país ese impulso que debería tener. Tiene más de 35 derivados. Entre uno de ellos, y se van a asombrar los que le voy a decir, es, por ejemplo, el tema de puede ser muy bueno para los niños para erradicar la anemia, ¿no? Hoy que vemos los índices de anemia que se han elevado enormemente, y nadie habla sobre el tema de la tara. Y la tara puede ser una solución totalmente al alcance o a la mano de todos, y que no hemos trabajado en ello, ¿no? Por ejemplo, INRENA nos cobra, la gente que siembra, si bien es cierto, es una planta silvestre, pero de cultivar este producto, la INRENA le cobra una tasa del 5% como si estuviera depredando. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Como esas aún tenemos, y eso encarece enormemente el costo de este producto, y sobre todo si queremos nosotros industrializarlo para exportarlo. Entonces ahí, por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Diversificación, bien utilizado, ¿no? O sea, a nivel de plan está bonito, si lo leemos, es una cosa bastante, yo diría que bastante bien hecho, pero en la práctica no está funcionando. Entonces, así como le pongo el ejemplo, ¿no? De la tara, hay muchos, ¿no? Que también tenemos que decir que se han hecho trabajos muy buenos, palta, ¿no? Como el caso fue del espárrago, ¿no? Productos que hoy son exportables y su número de exportación son muy altos. Apaguen sus micros, por favor, que interrumpen la clase. Gracias, compañera. Entonces, ahí hay mucho por hablar, sin embargo, como se dice, hay que también nosotros aprender a mirar el vaso no medio vacío, sino medio lleno, ¿no? Y creo que en ese aspecto ha habido un esfuerzo en estos últimos 20 o 20, 25 años, porque decimos pues mucho en el tema político, utilizamos mucho la frase, no se ha hecho nada en estos 20 años, 30 años, y realmente no es verdad, ¿no? No es verdad en el tema de modernización del Estado, se ha avanzado mucho, aún hay mucho por trabajar, sí es verdad, pero eso también depende pues de que ustedes como líderes hagan un control político, ¿no? O sea, el control político no viene pues definitivamente de congresista o de las autoridades, ¿no? Muy por el contrario, viene la sociedad civil. Y la sociedad civil ahí pues hay una desconexión, ¿no? O por parte de la gran mayoría, como los partidos políticos, las asociaciones, los colegios profesionales, que se han desentendido, ¿no? Como por ejemplo vemos pues el Colegio Contadores Públicos, existen dos colegios, los dos te cobran, uno desconoce al otro, o sea, ahí hay un problema de institucionalidad, lo mismo pasa con el Colegio de Abogados, ¿no? Felizmente todavía no pasa con el Colegio de Ingenieros, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, no nos ayuda a que avance este proceso de modernización. Entonces, el control político viene pues, por la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada, como siempre lo decimos, como siempre lo hemos practicado, ¿no? Sobre todo en el Partido Aprista, son cosas que nosotros conocemos bastante bien, sin embargo, pareciera pues que ha habido un vacío, ¿no? Ahí, entonces, es tiempo y es momento de recobrar esos espacios y están ahí, o sea, totalmente válidos, simplemente es cuestión de ser proactivo, de tomar la iniciativa y liderar estos espacios, ¿no? Entonces, yo pienso que si le podemos dar un valor o una aplicación a este curso, porque claro, muchos dicen, sí, por cultura general. Claro, por cultura general, este curso pues lo deberíamos llevar en educación cívica, ¿no? Que ya no lo tenemos y debería volver, ¿no? Esperemos que sea así, en la currícula escolar debería volver, porque estas son cosas que yo recuerdo que me lo han enseñado a mí en el colegio, ¿no? Sin embargo, esa es la aplicación por cultura. Sin embargo, hay una aplicación real. Y la aplicación real, pues, viene justamente por ser, pues, actores y líderes de nuestra historia en cada lugar donde nosotros, de nuestra circunscripción, ¿no? Donde nos encontramos, ¿no? Y eso viene a partir del conocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo se está modernizando el Estado, de lo que se ha hecho, de lo que falta hacer, ¿no? A través de nuestras propuestas, a través del control político, a través del seguimiento.
a través de educar a la población en los procesos electorales, ¿no? Porque no se trata de elegir por elegir, siempre lo decimos, ¿no? Sin embargo, cuando llegan los candidatos a establecer propuestas, estos candidatos hablan y la 60-80% de las cosas que dicen son totalmente inaplicables, porque, claro, cuando llegan al poder, recién se dan cuenta que esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, 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 esto sí. Se dan cuenta de una realidad totalmente distinta de la que... Y eso es por falta de conocimiento, eso es por falta de no conocer la gestión pública. Y ahí justamente entra a tallar, pues, ustedes como líderes a poner, como se dice, las cosas en blanco y negro. Decir, oh, esto sí se puede, esto no se puede, por esto, por esto, por esto. Porque cuando nosotros pensamos, sustentamos de manera adecuada las cosas, yo creo que no solamente generamos liderazgo, sino generamos credibilidad, generamos confianza, y eso es lo que en este momento la población está necesitando, ¿no? Entonces, realmente son cosas bien, bien interesantes que están ahí, y que lamentablemente, ¿no? Lo hay que decirlo, estos espacios no se dan en el colegio, que debería ser en el nivel secundario, para que un alumno que es egresado de un colegio sepa cómo funciona su estado, cómo funciona su municipio, cómo funciona su gobierno regional, cómo funcionan sus ministerios, ¿no? Y hablar de forma coherente, y no solo hablar de manera coherente, sino también interpelar a los candidatos y decir, señor, usted está hablando de algo que no es correcto, porque hay una normativa tal, hay una legislación tal, esto ya se dio, esto fracasó. Entonces viene pues el debate, y el debate es bueno porque nos permite poder, como se dice, llegar a reales y concretas que finalmente se van a aplicar en beneficio de la población. Eso yo creo que por ahí está la aplicabilidad real de esto, ¿no? Entonces, habíamos visto este material, se lo pasé, usted lo tiene, y nos faltaba ver un poco el tema de presupuesto por resultados, ¿no? Nos quedamos ahí. El tema del presupuesto por resultados, obviamente, es mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público, ¿no? Algo que hoy en día y en los últimos años adolecemos, porque vemos, hacemos la consulta por transparencia, que a veces muchos ni siquiera lo saben hacer, ¿no? Entonces, una consulta por transparencia, y tú sabes, sale ahí cuánto es el gasto público a la fecha que han realizado, cuánta plata han devuelto cada municipio, cada gobierno regional, cada centro de salud, y es increíble, ¿no? Por ejemplo, en Lima Provincia yo hacía este trabajo hace poco, junio o julio, estuvimos pues, en plena campaña electoral, político, en mi caso, regional de Lima, y por ejemplo, los hospitales habían devuelto dinero, ¿no? Cuando no, en ese momento no habían camas UCI, cánula de alto flujo, oxígeno, y los hospitales terminaban devolviendo dinero. Eso era lo increíble que venía pasando, no solo en mi región, en todo el Perú, ¿no? Y ha sido pues realmente un desastre, y hay que decirlo, un desastre por el mal manejo que ha tenido el gobierno de Vizcarra, de PPK, o sea, Vizcarra sobre todo. O sea, yo creo que yo sí podríamos decir, y no por una pose política, ni una posición política, sino con números, o sea, si nosotros los transparentamos en números, ¿no? Los resultados del gobierno de Vizcarra ha sido, yo considero, el peor gobierno de la historia de los últimos 100 años, por decirlo menos, ¿no? Entonces, y como le digo, la política es real, ¿no? Con hacer una consulta de transparencia y ver cuál ha sido el gasto público, porque ese debería ser un indicador de todo gobernante, de todo alcalde, de todo gobernador, de todo ministro, director, de gerente, el gasto público, porque se entiende que, a diferencia de la gestión privada, la gestión pública se mide por gasto público, se mide no solamente el gasto de que gastes por gastar o porque tú hagas comprometas el dinero, no, se trata de gastar, pero a la vez con efectividad y con eficiencia, ¿no? O sea, el gasto es la eficacia, o sea, que tú utilices el presupuesto, perfecto, pero a la vez tiene que ser efectivo y eficiente, ¿no? En beneficio de la población. Y ese es un indicador muy poderoso que nosotros deberíamos siempre estar en la vanguardia, revisando, liderando este tema,
porque ahí te da una idea, porque los alcaldes, los ministros, los directores, los gerentes pueden salir a la prensa, pueden pagar a su prensa y pueden decir mucho, ¿no? Que sí, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo lo otro, que somos lo máximo, que somos los mejores, que nunca en la historia se ha dado, como hoy estamos viendo, ¿no? Y sabemos cómo los comunistas son campeones mundiales en este aspecto de ensalzar lo que hacen, ¿no? Oye, un momentito, señor, usted dirá lo que quiera, pero aquí el gasto público dice otra cosa, ¿no? Entonces, una cosa no puedes decir en el verso, en la prosa, pero los números no engañan ni mienten, ¿no? Y creo que eso es algo importante que ustedes sepan utilizar esa herramienta. Entonces, el tema, pues, del presupuesto por resultado, lamentablemente, y hay que decirlo, no se ha implementado, se ha implementado un 20, 30% a la fecha. Claro, sí, la experiencia de haber estado en la gestión pública como director de una división de producción, en este caso, me permitió realmente entender por qué no ha avanzado con la velocidad. Si en teoría suena tan bien, tan bonito, y oye, si yo gasto bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto de 5 millones, y si lo gasto bien, no con eficiencia, con efectividad, oye, el gobierno me da más. O sea, el gobierno te va a asignar más presupuesto. Oye, si yo gasto bien y el gobierno me da más, oye, feliz, ¿no? Contento. Entonces, sin embargo, lo que debería ser esa lógica no ha ocurrido. Ha ocurrido todo lo contrario. Se ha gastado mal, de manera totalmente sin eficiencia, sin efectividad, y más bien ha ido reduciendo el presupuesto, ¿no? Cada año menos, menos, menos. Obviamente no saben gastar con eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes contradicciones que vamos a encontrar en la gestión pública y que, a mi forma de verlo, ¿no? Como les comenté en mi experiencia como anécdota, a mí me habían asignado, imagínense, en una dirección regional de producción, en un gobierno regional como Lima Provincia, solo 45 mil. El 95% se iba en lo que era recibo por honorario, pago en gastos generales, servicio, y se acabó el tema, ¿no? Y nada para hacer nada. Entonces, sin embargo, habían partidas por supuesto, por resultados. Accedimos a esas partidas, competimos, presentamos el proyecto, lo ganamos, vinieron 10 millones, vinieron 5 millones, se gastó de manera eficiente, ¿no? Y el gobierno comenzó a darte dinero. O sea, realmente depende de tener, o sea, a veces la pregunta es, ¿por qué no funciona el Estado? ¿Porque tenemos una mala constitución? No, la constitución no tiene nada que ver ahí. No funciona las direcciones, los ministerios, por las personas. Lamentablemente, esa es la verdad. No tenemos personal competente, ¿no? Y hablamos de constitución. Y hay que decir las cosas como son. Competente es aquella persona que reúne los requisitos para poder asumir el cargo para el cual se le ha dado la responsabilidad. Entonces, estamos llenos de incompetentes. La palabra es, o sea, no es insultar, no es peyorativo, no es adjetivizar cuando se dice incompetente, ¿no? Efectivamente, o lamentablemente tenemos muchos autoridades incompetentes que no han que no cumplen con los requisitos, y vemos, pues, que el gobierno, en vez de mantener y ir en ese camino de exigir esa competencia, más bien lo han disminuido, ¿no? Porque una de las cosas, no sé si ustedes lo saben, que hizo Pedro Castillo en este gobierno fue, asumió el poder. Al día siguiente bajaron todos los requisitos para acceder a un cargo público. Es por eso que vemos ministros, directores, viceministros, que no cumplen, en teoría, ¿no? Con el perfil anterior no cumplen, pero lo que no saben, o lo que poco saben, o lo que poco conocemos, es que han reducido los requisitos. Por lo tanto, no está faltando la ley, pues, ¿no? Hecho la ley, hecho la trampa, como se dice. Han reducido los requisitos, entonces sí, pues se aplica, pues no hay problema. Claro, muchos dicen, no, que no estás, que no está haciendo, que está haciendo malas cosas porque no conoce. No, 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 sí conoce, está bien asesorado. Han reducido los requisitos y han metido, pues, a todo el mundo que ellos quieren meter, ¿no? Y se acabó el problema. Entonces, claro, eso obviamente va en desmedro
de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Y ahí servir, que lamentablemente este último tiempo, y hay que decir las cosas como son también, servir, que ha estado pues en manos de la católica, ¿no? De este sector de mal llamados caviares, lamentablemente no han cumplido el rol que debía cumplir servir, y ahora se quejan porque prácticamente los han bypassado, pues, ¿no? O sea, los bypassaron y prácticamente servir está de adorno, ¿no? Pero eso, como le digo, lamentablemente son como causa y efecto, pues, ¿no? Si tú utilizas mal las herramientas, va a llegar alguien como ahora y como dices, le va a sacar la vuelta y bueno, llorar a la playa, porque lamentablemente es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, esta herramienta del presupuesto de resultados, creemos pues que esperemos, yo siempre hay que apelar a la buena fe, porque así en el tema público funciona así, la buena fe, ¿no? Porque cuando tú vas a una institución y te hacen firmar una declaración jurada, desde que declaras pues lo que tienes, lo que no tienes, es un acto de fe realmente, ¿no? Así como funciona el Estado. Claro, ya y después se hacen una entra Contraloría y hace una revisión y tú has mentido, obviamente la ley pública, las leyes son claras y vas a tener una sanción en ese caso. Entonces, el presupuesto por resultado es muy bueno, ¿no? Lamentablemente no hemos avanzado lo que nos hubiese gustado que avance, sin embargo, la ley, el Plan Nacional de Competitividad tiene mucho que ver con el tema del presupuesto por resultados y el camino para nosotros avanzar como un país en vías de desarrollo o para salir de este subdesarrollo o para que la gestión pública realmente mejore o para que veamos resultados reales, verdaderos en la gestión pública, deberíamos, digo, porque es un deseo, ¿no? Pero lo correcto sería decir debemos trabajar con la gestión pública, una herramienta muy poderosa que nos va a permitir. Bueno. Luego teníamos, esta era la última parte, que quería conversar, la gestión por resultados, y ahora vamos a tocar una parte que nos faltaba para terminar este tema de la modernización, ¿no? De la gestión pública, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Un poco se hace un corte de cuáles son los desafíos, ¿no? Entonces, la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, ¿no? Dice competencia en materia de modernización. Efectivamente, como les había comentado, la presidencia del Consejo de Ministros es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil, ¿no? Y justamente ahí ustedes ven el logo en la parte superior derecha. Para mí, de izquierda, SGP, ¿no? Por eso ahí está, he dejado el logo de la PCM, porque es un documento de la PCM, ¿no? Y la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, es quien le corresponde al presidente del Consejo de Ministros formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la modernización. Y efectivamente, lo han venido haciendo, y ahí está, por ejemplo, vemos acá un organigrama en donde se encuentra la Secretaría de Gestión Pública, está el despacho ministerial, la Secretaría General, y ahí tienen ustedes la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Órgano de línea de la PCM encargado de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Entonces, cuando hablamos de modernización del Estado, no podemos dejar de no visitar esta página, porque tiene toda una página de donde va a encontrar muchísima información de la Secretaría de Gestión Pública. No, asimismo, es el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, siendo competente en materia de funcionamiento y organización del Estado, simplificación administrativa, ética y transparencia y participación ciudadana. O sea, vean ustedes la importancia. Es una secretaría muy técnica, altamente técnica. La persona que ocupa este cargo del secretario de la gestión pública, son personas que conocen mucho el manejo de la gestión pública, obviamente tienen que tener maestría, tienen que conocer el tema de modernización, el tema de calidad, el tema de procesos,
no solo conocer, sino haber aplicado, haber implementado, que conozcan, ¿no? Para que realmente puedan, pues, normar, ¿no? Imagínate, es el órgano rector de normar este tema de los temas de simplificación administrativa, de ética y transparencia, participación ciudadana, de gestión por proceso, el tema de la calidad, gestión de calidad, el tema de gobierno digital. Es enorme lo que ellos tienen realmente en las manos, y todo el personal que compone esta secretaría definitivamente pues tiene que ser una gente muy, muy preparada, ¿no? Porque si no, muchos problemas. En fin, vamos a ver qué pasa ahí. Las principales líneas de acción de la Secretaría de Gestión Pública, ahí está, ¿no? Primero tenemos la Política Nacional de Modernización, ahí está. Luego viene la gestión por proceso, como les había comentado, y eso lo vamos a ver. Vamos a utilizar una sesión para tocar sobre el tema de gestión de procesos, para hablar el tema de administración simplificativa, administrativa, estructura y funcionamiento, ética y transparencia, ¿no? Entonces, tiene todo lo que podemos ahí revisar, ¿no? Yo creo que amerita una sesión completa para ver todo eso. Desarrollo normativo sobre la modernización de la gestión pública. Está ahí, ven, miren, miren un poco, acá hay un anagrama, ¿no? O una sinopsis con respecto a cómo en el tiempo, miren ustedes, en 2002, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27.658. Luego viene Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley del Silencio Administrativo. A veces, muchos piensan, por ejemplo, en mi caso, que yo soy abogado, ¿no? Porque hay mucha normativa, manejamos mucha normativa. Cuando tú conoces la gestión pública, necesariamente hablas de normativas, porque no hay no, es el lenguaje que se utiliza, ¿no? No, eso no quiere decir que uno tiene la profesión de abogado, ¿no? Sin embargo, tienes que hacer lectura de todas estas normas para conocer, ¿no? ¿Cierto? Ley del Silencio Administrativo, Ley Orgánica del Poder Judicial y tal López, la Ley 29.185. Luego, Estrategia para la Implementación del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esto ha sido 2010, ¿no? Luego ha continuado con Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública. Primer plan de acción del Perú para un gobierno abierto, 2012-2013, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Plan de implementación, Plan Nacional de Eficacia Administrativa, Ley del Servicio Civil, ¿no? Y vean ustedes cómo ha ido en esta. Yo creo que ahí este cuadro es bien interesante, ¿no? Nos da una imagen mucho más holística de cómo se ha venido desarrollando la modernización de la gestión pública a través de la gestión pública. Tenemos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Qué cosas se han planteado? ¿Qué es lo que están que es que se viene trabajando, ¿no? Hay un decreto supremo, el 004-2013, imagínense, el 2013, ¿no? Entonces, hay una visión, ¿no? Miren ustedes, hay una visión, Estado moderno, ¿no? Un Estado moderno abierto, un Estado moderno inclusivo, un Estado moderno eficiente, un Estado orientado al ciudadano, ¿no? Orientado a las personas, ¿no? Unitario y descentralizado, ¿no? Esa es la gran visión que se traza en esta política nacional de modernización, ¿no? Que vendría a ser, pues, la visión, ¿no? La visión, pues visión. ¿Qué cosa es visión? Ver, visión, tierra prometida. Seguro muchos de ustedes han visto Matrix, ¿no? ¿Han visto Matrix ustedes o no? ¿Han visto esa Matrix. película Matrix? Sí. ¿Se acuerdan, no? Donde las máquinas querían llegar a Sion, ¿se acuerdan? Donde Sion estaban los últimos humanos, ¿correcto? Entonces, Sion es tierra prometida, ¿no? Esa es la traducción. Correcto, entonces visión, ¿qué es visión? Es ver, tú ves la tierra prometida. Entonces, la política nacional de modernización se traza pues esa visión, ¿no? Un Estado moderno, que lo que se ha venido trabajando desde el año del 2013,
yo creo que 8 años después o 7 años, hay avances importantes, ¿no? Yo los he podido ver, los he podido interactuar con todos estos temas, y realmente hay muchas cosas que se han avanzado, mucho por trabajar, obviamente, como siempre, siempre, siempre van a haber cosas por mejorar y mucho por hacer, pero lo logrado a la fecha, y esto no tiene que ver con un gobierno en especial, ¿no? Tiene que ver con los gobiernos que han estado en estos años. Sin embargo, sí, tengo que decir pues que lamentablemente en el último gobierno, en el gobierno de Vizcarra, poco se ha hecho, ¿no? Realmente es, como le digo, o sea, como les digo, hay que mirar los números y mirar lo que ha pasado de manera imparcial, objetiva, y sí podemos decir pues, que ha sido el peor gobierno de los últimos 100 años porque no ha impulsado las cosas que debió impulsar, ¿no? El MAS se preocupó por capturar las instituciones del Estado que le permitieran a él no meterlo a la cárcel, ¿no? Y creo que ahora va a ser nuevamente congresista porque ya y lo habíamos, y creo que se los había cantado, no sé si a ustedes se los había dicho, ¿no? No. Va a pasar este tema, va a presentar su habeas corpus y el Poder Judicial lo va a reponer, ¿no? Además, ya salió ha sido admitido y el Poder Judicial ha dado 5 días al Congreso, al Jurado Nacional de Elecciones para que dé el trámite y lo reponga como congresista de la República. Bueno, es de eso, en eso se ocupó el tiempo que estuvo en el gobierno realmente, ¿no? Su Junta Nacional de Justicia, todo empezó con su referéndum, ¿no? El sí, sí, no, sí, ahí empezó todo, ¿no? Su Junta Nacional de Justicia, su Consejo de Magistratura que lo destituyó, cerrar el Congreso. ¿Por qué cerró el Congreso? Para poder mantener a los magistrados del TC, del Tribunal Constitucional. O sea, todo tuvo razones, causas, razones, acciones, ¿no? Para que finalmente decantara en lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, el objetivo, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, ¿ah? Estamos hablando de más de 500 entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados, ¿no? Ahí miren, es importante, gestión pública para resultados. Por eso, hace un momento hablé de la gestión por resultados. ¿No? Ah, sí. Sí, excelente película. Matrix. Entonces, la gestión pública para resultados, ¿no? Que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Yo creo que esto está bien hecho, está bien pensado, eso sí les puedo decir. Todo es mejorable, todo es perfectible, eso está claro, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que asegurarnos, o sea, ¿por qué pelear por una democracia? O sea, hay que entender qué hay detrás, ¿no? Porque a veces parece vacío decir, sí, yo peleo por la democracia, peleo, y la gente a veces mal pensada piensa que tú estás pensando más en tus intereses personales y no los intereses del país, ¿no? Y de verdad, pues, ¿no? Pelear por una democracia, pelear por lo que se está peleando hoy en día, tiene que ver con mantener una institución, la institucionalidad, por mantener las políticas de modernización que están trabajando, y así como estas, así como la política, como le digo, el plan nacional, la política nacional de competitividad, que también es muy bueno, la política nacional de diversificación, ¿no? Entonces, la gestión pública es muy amplia, es muy grande, ¿no? Sin embargo, y como lo están viendo ustedes, los diferentes módulos que están llevando, los diferentes cursos que están haciendo, por eso yo creo que felicito, ¿no? Como siempre a Laurita, a mi hermana, que está haciendo un gran trabajo en ese aspecto, y creo que vale la pena seguir apoyando, ¿no? En todo lo que se está haciendo. Muy bien. Luego, pues, ¿por qué es necesaria la modernización de la gestión pública, ¿no? Es obvio, ¿no? Primero, todo esto nace a raíz de un diagnóstico en algún momento, ¿no? La gran problemática, bajo desempeño del Estado, ¿no? Lo que genera desconfianza, insatisfacción ciudadana, ¿no? Corrupción, desconfianza, y todo lo que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, y es paradójico, ¿no?
que se venga trabajando todo esto, pero pareciera que no hubiera nada de esto y cada vez estamos peor, ¿no? Porque siempre digo, estamos peor que antes, ¿no? Y antes del 2013 no existía nada de estas cosas, no se habían hecho absolutamente nada. Sin embargo, pues, sin embargo, la política esta que se implementa era la modernización de Estado, ¿no? Porque sí hemos visto que sí han habido cosas que se han ido avanzando, pero de forma aislada, ¿no? En cambio, ya a partir del 2013 se hace de forma holística, sistémica, sistemática, ¿no? De una manera pensada, ¿no? Se establece una política nacional de modernización. Y la problemática está clara, ¿no? Entonces, y eso nos lleva, pues, a establecer, como bien está, no sé si lo pueden ver ahí, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones, ¿no? Cada ministerio, cada región, cada uno hacía su MOF y su ROF, mejor le parecía, ¿no? Por eso que uno iba a una localidad, encontraba una localidad, ¿sí? Lugar era un patrón. En cambio, hoy ya van a ver que se ha estandarizado esto, ¿no? Incluso hay una plantilla para hacer manual de funciones. Prácticamente está hecho todo. Tú puedes estar en la Secretaría de Gestión Pública, bajas el formato, tu municipalidad, si es distrito, si es un distrito menor, si es provincia, si tu región. Todo está estandarizado. Débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Prácticamente, pues, tú convocabas como gobernador, convocaba a los alcaldes y llegaba por la cuarta parte o no llegaba, ¿no? No había opción, ¿no? Un gerente de desarrollo económico provincial quería reunirse con sus pares de los gobiernos distritales y había distritos que no habían ni siquiera el gerente de desarrollo económico. Era imposible hacer las cosas, ¿no? Eso era una problemática. Eso fue básicamente los problemas. Claro, parte de la problemática, ¿no? Ineficiencias en los procesos de producción, falta de seguimiento y evaluación de resultados e impactos esperados, carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. Bueno, aquí vamos a hablar de sistema de información, olvídense, ¿no? Inadecuada política y gestión de recursos humanos. Y eso aún mantiene, creo que lamentablemente se va a agravar en este gobierno, ¿no? Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades, que todos conocemos, ¿no? Porque siempre nos hemos topado con estas problemáticas en algún momento. Bueno, se hizo el gran diagnóstico, se hizo el estudio, ¿no? Y a partir de lo que se conocía, ¿no? La administración pública que se mira a sí misma, o sea, se comienza a mirar hacia adentro, dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos todos estos problemas. ¿Qué hacemos? ¿No? Y a partir de ello, la Secretaría de Gestión Pública se ha propuesto emprender un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial u operacional, ¿no? Y ese es un esfuerzo que se viene desplegando del año 2003. La administración pública guiada para la obtención de resultados para el ciudadano. ¿Correcto? Entonces, teniendo la problemática, se orienta al ciudadano. ¿Qué queremos? Un Estado moderno, orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo, ¿no? La visión, acuérdense, la visión que habíamos visto, ¿no? Articulación intergubernamental e intersectorial, balance entre flexibilidad y control de la gestión, sostenibilidad, transparencia, rendición de cuentas y ética pública, ¿no? Que tanto exigimos a los gobiernos locales, municipales, distritales, ¿no? Que transparenten, pues, lo que están haciendo, las obras, las licitaciones, todo esto, ¿no? Que realmente tiene que ir mejorando, ¿no? Obviamente, poco a poco, ¿no? Yo creo que hay un avance, al menos ya existe esto, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante, fundamental, como documento de gestión, como documento operativo, y se está implementando. Hay todo un esfuerzo de equipo humano trabajando en esto, y que se ha mantenido a través de los gobiernos, mal que bien, pero ahí están y siguen trabajando y esperemos, pues, que en algún momento esa visión se haga realidad, ¿no? Yo creo que eso sería ideal, ¿no? Ideal para nosotros como país,
para que podamos seguir mejorando y avanzando como un país, como una república institucional, ¿no? Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. ¿Qué comprende la modernización de la gestión pública, ¿no? Aquí vamos a ver los 5 pilares importantes, ¿no? Como bien dice arriba, es un proceso político-técnico, ¿no? Es complicado, no es fácil, ¿no? No es como gerenciar una empresa, ¿no? Porque como gerente general, tú dictas las políticas y la gente tiene que acatar, ¿no? Sí o sí, el que no acata, pues gracias, ¿no? Y que venga el siguiente, ¿no? Así como funciona el sector privado. Es la gran diferencia con el tema público, ¿no? La gestión pública, los alcaldes son por voto democrático, es lo bonito de la democracia, las autoridades son por voto democrático. Por eso, qué importante es un jurado, un poder electoral transparente, ético, porque sobre eso se basa la democracia. Vean ustedes la importancia que tiene, pues, una RENIE totalmente imparcial, un Jurado Nacional de Elecciones, una OMPE, ¿no? Que hoy, lamentablemente, están corrompidas, y creo que lo primero que tenemos que hacer como país es limpiar este sector, este poder electoral, ¿no? Porque sobre ellos se basa, pues, nuestra democracia, ¿no? No solo nuestra democracia, nuestro futuro como país, nuestra institucionalidad, nuestros sueños como ciudadanos, y si vamos bajando, el servicio que cada uno espera de su municipio, de su distrito, de su institución, ¿no? De eso se trata finalmente el vivir y convivir en un país, ¿no? Si no, pues, buenas noches los pastores, nos vamos a otro lugar, ¿no? O sea, no se trata también de eso, ¿no? Entonces, por eso es un proceso político-técnico. Es complicado, he tenido la oportunidad de estar ahí y no es fácil, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Había que implementar una norma de calidad del servicio público, mejora de la calidad del servicio público en servir, ¿no? Y servir, pues, te manda un documento y te dicen que no está de acuerdo con eso y que no va a participar, ¿no? Se cae abajo todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así ha pasado con muchas instituciones, ¿no? Que lamentablemente, como el tema es político, a veces se demora, ¿no? Por eso es el tema del tiempo en la implementación de estas cosas. Demora muchísimo, porque a veces están mal diseñados el proceso de implementación, ¿no? Llevarlo a la práctica no es tan sencillo, definitivamente no lo es. Hay que probar estrategias, cambiar formas y buscar la forma adecuada de que te permita finalmente hacerlo transversal, porque estos son cosas transversales, ¿no? Tienes que hacer pilotos muy pequeños, pilotos un poco más grandes, para que finalmente todos vayan entrando, porque no se trata de hacer la ley y ya aplauso, ¿no? Por ejemplo, ha salido la ley que ha hecho nuestro presidente, ¿no? La ley del acceso al servicio por el tema del cáncer, ¿no? Entonces ya porque hicimos la ley, ya, o sea, ya por obra y gracia del Espíritu Santo, ya todos tienen acceso, todos los que tienen cáncer tienen acceso al servicio, un servicio de calidad, un servicio adecuado, tanto en medicina como en médico, para que se curen el cáncer. No se trata de hacer una ley, se trata de implementar la ley. Eso implica infraestructura, implica capacitación, implica médico, medicina, logística, o sea, implica muchas cosas, ¿no? Claro, el primer paso es la ley, perfecto, ya, sí, felicito por la ley, ya, pero y luego, lo que viene adelante, la implementación, ese es el gran reto que finalmente se impone, ¿no? Y así como esa ley, yo les puedo enumerar un montón de leyes que no están ni siquiera normadas y que se han quedado en el olvido o duermen en el sueño de los justos. Porque no sé, tú no gobiernas a punta de leyes, ni a punta de normas, ni a punta de decretos. No se gobierna de esa manera. Se gobierna llevando a la práctica a través de la viabilidad, la sostenibilidad, la transparencia, la ética, la implementación de todas estas herramientas. Y esto obviamente implica mucho más que
crear solo la ley, pues la ley cualquiera lo hace, ¿no? Bueno, no cualquiera, pero digamos es la parte más sencilla de finalmente todo este proceso. Y representa para mí de un todo el 1% y el 99% es lo que falta hacer todavía. Bueno, no quiero desmerecer el trabajo, simplemente estoy tratando de transparentar lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, como le digo, es un proceso político-técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de actitudes, ¿no? Acá hay dos cosas, actitud con C y de actitud con P, son cosas diferentes. La actitud con C tiene que ver con la actitud como persona que tú tomas ante un hecho, ¿no? Pues tú puedes tomar una actitud positiva, negativa, puedes tú tener las actitudes a través de una capacitación, ¿no? O sea, no tengo el conocimiento, voy, me capacito y ya lo tengo. O sea, ganas la actitud. Pero la actitud con P obviamente tiene que ver con lo que tú naces, con lo que tú eres, ¿no? Y esto llevado a la administración pública tiene que ver con el ADN de la institución, tiene que ver con para qué fue creado. Entonces, eso obviamente lo vuelve mucho más complicado, ¿no? Donde hay agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales administrativos, relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales, ¿no? El gobierno como tal es un monstruo, ¿no? Es una cosa que hay que conocerla para entenderla y a partir de que la entiendes vas a poderla manejar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso hemos visto en el tiempo por qué hay buenos presidentes, malos presidentes, peores, pésimos presidentes, porque en la medida que tú conozcas la gestión pública de cómo funciona y de que la entiendas, porque no solo cómo funciona, sino que tú la entiendas, ¿no? ¿Cuál es el juego? De eso se trata finalmente para poder gestionar un país, ¿no? Un gobierno, una provincia, un distrito. Y bueno, los cinco pilares tenemos, ¿no? El primer pilar tiene que ver con el alineamiento de políticas públicas, plan de estrategia o plan. Primer pilar. Hay que alinear, imagínense, un esfuerzo enorme de que hay ahí, que cada uno de ellos vamos a ver cómo viene en su implementación. El segundo pilar, presupuesto para resultados. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos del presupuesto para resultados? Ahí nos hemos quedado. Hemos quedado en el segundo pilar, presupuesto para resultados, ¿no? Gestión por procesos, ¿no? Eso no quita de que no, sí, hay algunas instituciones que se han hecho gestión por procesos, algunos he tenido la suerte de implementar alguno de ellos en algunas instituciones del gobierno, he visto otros cómo lo han hecho, no lo han hecho de la mejor manera, hay todavía, yo pienso que acá todavía estamos en pañales, en el tema de la gestión de procesos, implicación administrativa, ¿no? El cuarto pilar, servicio civil meritocrático, ni hablar ahorita, prácticamente este cuarto pilar se fue al piso en este momento, no hay ningún servicio civil, servir prácticamente está a punto de quebrar o de cerrarse, ¿no? Porque tiraron por la borda todo lo hecho hasta el día de hoy. En parte no solo por este gobierno, sino también por estos señores mal llamados caviares que lamentablemente mal utilizaron las cosas. Y estas son las consecuencias que vamos a tener que nosotros asumir, ¿no? Y cuando digo nosotros, estamos hablando de ciudadanos, porque somos peruanos y estamos pues aquí como en este país, ¿no? Y no solo nosotros, nuestros hijos y los que vienen atrás. El quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación, gestión del conocimiento. Y finalmente todos estos pilares generan pues la famosa gestión del cambio, ¿no? Y a través de una retroalimentación adecuada, ¿no? Hacer observatorio de la modernización de la gestión pública, ¿no? Es así como funciona. Por eso hablar de modernización de la gestión pública no se trata solo de hablar hoy de una ley, de una cosa aislada. No. Es una cosa mucho más integrada, una cosa mucho más trabajada, mucho mejor pensada, pero que nos va a llevar muchos años. Digo mucho porque ya tenemos 13, perdón, tenemos 8 años del 2013, ¿no? Tenemos 8 años y nos va a llevar muchos años más, ¿no? Más aún todavía, entendiendo este gobierno como se está llevando. Ha retrocedido muchos aspectos de estos pilares y no se están implementando. Bueno, ya no se estaban implementando, nos habíamos atrancado en el segundo pilar, se había avanzado algo en el tercer pilar,
En el cuarto pilar también se había avanzado algo, sin embargo, ya retrocedimos ahí. Y el quinto pilar, pues no, ahí todavía no, no, ni siquiera nos asomamos ahí, ¿no? El seguimiento de información, seguimiento, monitoreo, evaluación, olvídense. Y es una pena, ¿no? Porque hay un dicho muy famoso, pues, que dice, controlar lo que no mides. O sea, si tú no mides, no puedes controlar, es obvio, ¿no? Si tú no te pesas, si tú quieres bajar de peso y no te mides cuánto pesas, no vas a saber si estás bajando o subiendo. No, entonces no puedes controlar aquello que no puedes medir. Pero a la vez, de lo que no puedes controlar, tampoco lo puedes administrar o gestionar. Y no puedes gestionar, no puedes mejorar lo que no puedes gestionar. Entonces, el tema, el quinto pilar, el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, pilar fundamental para que todo funcione. Y no, pues estamos ahí un poco lejos, porque para que eso ocurra, el segundo pilar es clave, el presupuesto por resultado. Porque vamos a poder decir, bueno, este señor, este alcalde, cuando ingresó, encontró, damos un número, tanto el presupuesto, ¿no? Número, vamos a decir, ¿no? Vamos a ponerle una nota 10. Okay. Cuando ingresó, tenía 10. Y se va con 15. Ah, ok, sí. Avanzó. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa adentro, ¿no? ¿Qué pasa en el 11, en el 12, en el 13, 14? ¿Qué pasó ahí? Ahí viene el proceso del sistema de información. Tú vas a pedir información, vas a hacer el seguimiento, vas a hacer el monitoreo, vas a evaluarlo, ¿no? Y vas a gestionar para que eso, las buenas cosas se estandaricen y funcionen. Y los que no se hizo bien, se hagan las acciones correctivas para que se puedan mejorar de manera reactiva, pero que finalmente nos lleven en algún momento a una mejora proactiva. De eso se trata, ¿no? O sea, ideal, ¿no? O sea, yo que conozco estos procesos de calidad, de proceso, de mejora continua, de Kaizen, lo veo bonito, me gusta, ¿no? Sin embargo, bueno, está en la visión, hay mucho por trabajar ahí, y esperemos pues que nuestras autoridades, ¿no? Nuestro primer ministro entienda estas cosas, la importancia que tiene esto y le dé el impulso. Yo creo que eso, cuando veamos eso, cuando yo vea eso al menos, voy a cambiar mi opinión con respecto a este gobierno, ¿no? Pero mientras que yo no vea que realmente están entendiendo estas cosas, yo creo que pueden hablar todo lo que quieran hablar, pero lo que manda finalmente son los hechos, y los hechos son esto que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, el primer pilar, ¿no? Vamos a ver el primer pilar, políticas públicas, plan estratégico, operativos. La política de comunicación busca que las entidades públicas reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos, ¿no? Por eso aquí tenemos CEPLAN, ¿se acuerdan del CEPLAN? CEPLAN PCM, ¿no? Gobierno nacional, regional, de gobiernos locales, ¿no? Políticas públicas nacionales, ¿no? Integran y dan coherencia a la acción del Estado. Enfoque de servicio al ciudadano, deben reflejar los objetivos establecidos en los plazos, en los planes sectoriales, en los PEI, los POI, los PDCs, ¿no? Planeamiento estratégico sectorial multianual, el PSEM, como muchos de ustedes lo conocen, determina los objetivos estratégicos y mediano plazo de los sectores y define cursos de acción en un esquema multianual. Plan de desarrollo concertado, propuesta de desarrollo acordada por actores claves de la región, imagínense, ¿no? Esto, la verdad, que ni se trabaja, ¿no? El gobierno regional, en la experiencia que tengo, se invita a esta reunión para trabajar el plan de desarrollo concertado y tienen que estar todos los funcionarios, los gerentes, los directores, todos, y solo llega la mitad, la otra mitad no llega, se invita a los alcaldes mandan a los representantes, el representante manda a su representante al representante, ya pues, entonces ya se dan una idea de lo que sale finalmente, y después cuando se aprueba este plan de desarrollo concertado, no, que yo no estoy de acuerdo porque esto no me parece, oye, sí pues, pero no, en su momento que debiste participar, no participaste, y ahora dice que no estás de acuerdo, entonces hay un retroceso, ¿no? En vez de avanzar, retrocedemos y así estamos, damos dos pasos,
retrocedemos tres, avanzamos tres, estamos, y así andamos, lamentablemente. Planeamiento estratégico institucional, ¿no? El PEI, ¿no? Debe estar articulado con el POI, ¿correcto? Y con los planes de otras entidades en la línea de los PPN, ¿no? ¿Qué cosas son los POI? Planeamiento operativo institucional, POI, debe estar articulado con el PEI y con los planes de otras entidades en la en línea de los planes por resultado. Fíjense, esta estructura como tal es interesante, era bonito. Algo se está trabajando, algo se está haciendo, pero yo sí digo, ¿no? Lo mínimo que debe conocer un director, un gerente, un alcalde, un gobernador, es esto, es lo mínimo que, porque finalmente son sus herramientas o su documento de gestión que le va a permitir poder avanzar y desarrollar su pueblo, su zona, su distrito, su provincia, ¿no? Esto es lo básico. Este es como decir el ABC, pero lamentablemente muchas veces desconoce, ¿no? Al menos el documento está ahí, pero en la realidad se ve pues que no, que hay mucho por trabajar ahí. El segundo pilar, presupuesto por resultado, creo que ya lo habíamos conversado aquí, ¿no? La política de monetización busca apoyar la adopción progresiva del programa presupuestal, ¿no? Impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas para todo el gasto programable. El programa presupuestal, unidad básica de programación de presupuesto y una herramienta de priorización y de transparencia en información que permite identificar a la población objetivo o beneficiaria de cada programa específico, ¿no? Y vincularla con los productos y resultados que le esté programado. Claro, acá el kick del asunto del programa por resultado es que tú haces un gasto que va a unos beneficiarios, pero a la vez ese gasto que se hizo a un sector tiene que tener un resultado, ¿no? Que tiene que ser satisfacer las demandas, lo primero, pero más allá de satisfacer las demandas, también las expectativas, ¿no? ¿Para qué? Para que luego se enganche con otro programa, ¿no? Y otro proyecto, y eso vaya, genere pues una famoso, el ciclo PHBA, ¿no? El famoso ciclo Deming, y te dé una mejora continua, ¿no? Bonito, siempre cuando los he visto y los dicto son muy bonitas en la práctica. Estoy mucho utópico ahí, ¿no? Estamos un poquito lejos ahí. El tercer pilar, gestión por procesos, ya lo habíamos hablado, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Acá tienes tú la gestión por procesos, acá hay una norma que te dice cómo tienes que hacer la gestión por procesos en tu organización, en tu entidad, no hablemos de organización, eso es más privado, hablemos de entidad, ¿no? Permitirá mejorar los procesos de producción con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz, ¿no? Todas las instituciones, llámese el alcalde, municipio, distrital, provincial, regional, direcciones, gerencias, ministerio, viceministerios, todo el Estado te da servicios, pero ¿cómo produces el servicio? Entonces, el cómo producir el servicio tiene que ver justamente con la gestión de procesos. Correcto. La simplificación administrativa, bueno, ya hemos hablado de eso también, ¿no? Es el fin de eliminar los obstáculos innecesarios que generen un funcionamiento deficiente de las entidades públicas y sobre costos para la ciudad. Y la organización institucional, una vez definidos los objetivos y priorizados los procesos, la entidad debe organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperados, ¿no? O sea, estamos de el municipio, el gobierno regional, la dirección, la gerencia, tiene que convertirse en una institución, ¿no? Una organización institucional que funcione pues de manera estándar, ¿no? De manera estandarizada, más una forma estandarizada, que todo el mundo sepa lo que tenga que hacer, ¿no? Para que de esta forma se dé la gestión del cambio. ¿Cómo se da la gestión del cambio? La gestión del cambio se da cuando las cosas rutinarias de los servicios que toda entidad debe de entregarte es parte del día a día. No hay nada nuevo ni nada sorprendente en algo que debe ser de manera rutina, que es algo rutinario, ¿no? Los servicios que te dan, los trámites, todo lo que te entrega un municipio, un gobierno regional, una gerencia, una dirección.
No, eso debe ser rutinario y debe ocuparte solo una parte de tu tiempo como funcionario. Y la otra gran parte de tu tiempo tiene que estar pensado, tienes que dedicarla a pensar en mejorar lo que vienes haciendo en tu trabajo. Entonces, cuando eso funciona, teóricamente suena bonito, pero cuando eso funciona, entonces se da la gestión del cambio. En la práctica, estamos todavía preocupados en entender nuestros servicios, en saber cuáles servicios son. Hay instituciones que ni siquiera saben, muchas veces, o alguna anécdota que siempre hago esta pregunta, ¿cuántos servicios presta tu institución? Ni saben cuántos servicios presta. Por ejemplo, relaciones exteriores, encontramos que eran 44 servicios que brindaban, ¿no? Los famosos servicios de apostillado, seguro ustedes conocen, ¿no? Apostillado de la partida de nacimiento, el apostillado de la partida de matrimonio, el apostillado de para salir de, si tú quieres viajar al extranjero y son padres separados, tienes que apostillar el permiso que te da el padre o que te da la madre, etc. Cosas así. Juegas de 45 servicios. Y así, ¿no? Toda institución tiene cantidad de servicios, ¿no? Y todos estos tienen que estandarizarse, por eso vienen las gestión de procesos, luego vienen las implicaciones administrativas para eliminar los obstáculos. Y finalmente la entidad debe organizarse de manera adecuada, ¿no? Este tercer pilar, no estamos, algo se está haciendo ahí, pero hay mucho por trabajar todavía en este tercer pilar. Hay algunas instituciones que van bien ahí también, que han avanzado, pero no todas, ¿no? Son un poquito, son algunas, pero la gran mayoría no. Sobre todo los gobiernos locales, regionales, está que ver. Cuarto pilar, el servicio civil meritocrático, ¿no? Ya hemos conversado también. La reforma del servicio civil se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Estado, obviamente. La política de modernización incorpora y se articula con la reforma del servicio civil, impulsada por Servir, que lamentablemente ya va a cerrar, que formula la política del sistema, ejerce la rectoría y resuelve controversias, ¿no? Servicio civil meritocrático, conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona a los servidores públicos y tiene como propósito principal el servicio al ciudadano. Entonces, vean ustedes que ya se utiliza el concepto de servidores públicos, no de funcionarios, ¿no? Ya cuando hablas de gestión por procesos, tú estás más pensando, o estás más pensado y pensando en satisfacer la necesidad de tu cliente. En este caso, tu cliente es el ciudadano, ¿no? Entonces tú eres un servidor público, ¿no? No tanto un funcionario, en el sentido que estás pensando más en servir, en funcionar y agradar a tu jefe, ¿no? Inmediato. No, sino más al ciudadano. Entonces, bueno, este cuarto pilar, bueno, yo lo pondría esto en cuidados intensivos, ¿sabes? Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Ya le habíamos mencionado algo, ¿no? Sistema de información, sistema de seguimiento, gestión del conocimiento, ¿no? Proceso para recoger, organizar y analizar datos, software, ¿no? El gobierno digital, la PIDE, todo esto que hablamos, ¿no? Como le decía el otro día, ¿no? Los partidos políticos van a entrar ahora en un proceso de reinscripción o reinscripción, y todavía estamos con nuestra ficha manual, que ponga su dedo huella digital, que pon tu foto. No olvides, eso es del pasado. Hoy en día, con la PIDE, tú debería un APP, ¿no? Y debería estar ahí toda tu ficha en forma digital, tú lo llenas, con ahora todo el acto computador tiene con tu cámara, te hace reconocimiento facial y ya está, pum, automáticamente se articula con la RENIEC y plum, sale toda tu información. Necesario. Bueno, pero eso son cosas que no estoy hablando de ciencia ficción, por si acaso, son cosas que se pueden dar ahorita, pero lamentablemente todavía seguimos pensando en el pasado, ¿no? Sistema de seguimiento y evaluación, ya esto es una cosa, ya son cosas más serias, ¿no? Teniendo que verificar que las actividades programadas se estén realizando. Ya. Si no tienen la gestión por resultados, mucho menos vas a poder hacer esto, porque para que tú puedas hacer seguimiento necesitas tener el criterio bien establecido con las evidencias. Cuando tú tienes criterio versus evidencias, tienes pues el hallazgo que vendría a ser positivo o negativo, y eso te va a permitir el sistema de seguimiento y evaluación. Y la gestión de conocimiento, pues como ya le decía, ¿no? Identifica, analiza y comparte el conocimiento. Pero claro, en la medida que todo esté estandarizado, los servicios rutinarios, y te dé el tiempo para que tú sigas pensando en cómo mejorar y compartir el conocimiento. Como ven, los cinco pilares, muy bonito, ¿no? Vamos a ver. Se está trabajando, ¿no? Yo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no. Se está chambeando, se está trabajando en ello. Soy testigo de esto.
Sin embargo, el camino aún es largo, pero se requiere pues de los actores como ustedes, como líderes, ¿no? Para que esto siga avanzando en esa misma dirección. Hay que atravesarle la política nacional de modernización como gobierno abierto, que le había comentado, gobierno que se abre al escrutinio público, ¿no? Es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, donde la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva, facilita la colaboración entre los funcionarios y los ciudadanos, ¿no? Gobierno electrónico, uso de las tecnologías de información, los TICs, el objetivo es mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la gestión pública, implementar la transparencia. Con decirle pues que aquí, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen mucho que ver acá, ¿no? Empezando que tienen que licitar la banda ancha para que puedan tener acceso al internet. O sea, las instituciones del Estado deberían ser prácticamente libre del acceso al internet, ¿no? Y ahí hay mucho por trabajar, ¿no? Articulación institucional, articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno, mecanismo efectivo de coordinación y cooperación. Bueno, ahí está, ¿no? Al menos yo creo que la política nacional de modernización es muy, muy interesante, muy bueno, se está trabajando, hay 8 años de trabajo, hemos podido ver qué se ha hecho en todo esto. Sin embargo, el camino aún es largo, ¿no? La política de modernización apuesta a lograr una gestión pública moderna, esto es una gestión orientada a resultados y al servicio al ciudadano. Eso es, ¿correcto? No sé, pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta, chicos, chicas, compañeras? Muy estupendo. Muy estupendo. Y los datos acerca de la gestión están en la INEI, ¿cierto? Sí, correcto. Todo, en teoría, la información está ahí. Ustedes pueden acceder a la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Ahí les voy a pasar el link, lo van a poder visitar. Ahí está todo. Es bien interesante. Es bien interesante. Incluso yo quiero profundizar mis estudios acerca de la gestión pública peruana y mucho más de... entonces, estupendo todo este ejemplo, incluso para hacer la gestión por resultado en toda Latinoamérica y las relaciones internacionales. Y además, todo esto refleja mucho que hacer, mucho que hacer. Y la preocupación ahora con el nuevo gobierno es el impulso constitucionalista de él. ¿Cómo se hará todo esto en el proceso que podría tener el proceso constituyente? ¿Cómo que sea el futuro del Estado peruano con la modernización o la constituyente, si hay una posibilidad de articular ambos los procesos para una transformación de Perú, o si son conflictivos como están diseñados ahora, y también si los Guido Bellido tiene el primer Guido Bellido tiene conciencia de todo esto, tiene conocimiento de todo esto. Entonces, algunas cuestiones. Gracias, Fernando. Correcto. Muy bien, chicas, compañeras. Vamos a quedarnos el día de hoy aquí en este punto. Pero hay mucho que ver en el tema de calidad todavía. Hay varias normativas ahí, procesos. Yo creo que todavía tenemos para varias sesiones en adelante. Yo les agradezco por en esta noche de que me hayan acompañado, que estén ustedes siempre ahí, y la información se las comparto. Revísenla, por favor. Igual lo hemos grabado también, le vamos a mandar el link, compártenlo con los compañeros. Yo creo que
es importante que se conozca esto, como bien ha dicho Fernando, en la medida que tengamos mayor conocimiento, tendremos mayores razones para defender a nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestro partido, nuestro país, ¿no? Porque de eso se trata finalmente, porque somos lo que somos como país y como república, ¿no? Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, nos estamos viendo. Muchas gracias, compañero César Zapata, muy interesante esos temas. Gracias, muchas hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Fíjate, Laurita. Dorita, querida. Sí, ya nos vemos. Excelente, compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Gracias. Buenas noches, compañeras. Mis amables peruanos y peruanas. Gracias por todo. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, compañeras. Gracias, compañera. Golea.